significativa. ¿Cómo fue la selección de los artistas? Como todos los años, difícil. ¿Difícil? Cada vez más difícil porque, a ver, no aparecen artistas internacionales o nacionales tan rápido como uno le gustaría, ¿no? Y por eso muchas veces tenemos que revertir artistas que acaban de sacar un disco y la están rompiendo, u otros artistas que han sido, sin lugar a dudas, una revelación. Fíjate, Lali Espósito, el verano pasado nadie pensaba que podía estar en el escenario manzanero y este año, sin lugar a dudas, es una de las grandes atracciones. ¿Recibió pedidos para que la traiga Lali Espósito? Y fíjate en el Facebook. Martín, la posible sorpresa. Hay una también en donde la gente puede votar, ¿no es cierto? Puede pedir al artista que venga al escenario manzanero. También, obviamente, los artistas que van a venir son artistas que son de renombre y que están teniendo éxito. ¿También se tiene en cuenta la votación, la opinión de la gente? Sí, a ver, todo en su justa medida y armoniosamente, decía el general. Hay algunos que en el Facebook te piden YouTube. A mí me encanta, pero chicos, tenemos que vender la ciudad, ¿no? Una fecha está en los Stones. Claro, es complicado. A uno le gustaría traer por ahí también artistas en el Facebook, en las redes, piden cada cosa que es increíble. Ojalá pudiéramos traer semejante grisa de artistas. Creo que la medida de las posibilidades, creo que la fiesta nacional que mejor calidad de artistas tiene, sin lugar a dudas, y por eso la respuesta de la gente. O sea, también se comentaba era la presencia de algún artista de España. Sí, español, puertorriqueño, de todas partes. Martín, la sorpresa que quizás podemos llegar a tener la fiesta de la manzana, ¿es para la última noche? No creo. ¿Te estás anunciando la sorpresa? ¿Te estás anunciando, ¿no? ¿Estás confirmando la sorpresa? ¿Tiene que ver con algo de España o no? Nada de lo que se dice. Tiene una apuesta, eso me parece. No, a ver, no puedo dar más pistas, sí. Sí, estamos en la edición 2016, se van a cumplir 50 años de nuestra fiesta, de la primera fiesta, así que creo que es un momento especial que vamos a vivir y obviamente invitando a todo el público manzanero, a los más fanáticos que nunca dejan de participar, a los vecinos de General Roca. En definitiva, esta es la fiesta de nuestra ciudad, no solamente de Alto Valle y de la provincia. Así que la verdad que aquellos más fanáticos seguramente van a poder jugar y arriesgar, a ver a qué me estoy refiriendo con esto. ¿Y el Tetín entonces? Ah, bueno, pero eso no sé si... ¿Alguno de los nombres que ya se conoce, o sea, que se deslizan por las redes? Van a tener que jugar ustedes, vamos a dar entradas para que sorteen y para que la gente juegue y adivine a ver quién puede llegar a ser. Bueno, pero danos un adelanto. Acá la periodista, la colega, hablaba de España, qué sé. Puerto Rico, dijiste.